the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. Tengo un producto calientito, recién salido del horno. Son los nuevos Soundpeats A8 que tengo por acá. Me los acaba de enviar la marca. Y de hecho, justo ahorita que estoy grabando este video, estoy esperando una respuesta precisamente de Soundpeats para saber si este producto tiene o no tiene certificación contra sudor o salpicaduras de agua. Ya terminando este video, se los voy a confirmar. Y precisamente estoy aquí revisando algunas de las especificaciones justo en Mercado Libre. El precio más económico por este producto va a ser ahorita de unos 950 pesitos mexicanos. Eso en dólares es al momento $56, ¿vale? Ahora, este producto nada más va a ser Bluetooth. A algunas personas les va a gustar y otras personas no. Porque si tú te quieres conectar a tu consola, por ejemplo, Xbox o PlayStation, no lo vas a poder hacer. Pero a la Nintendo Switch, sí. Ahora, este producto va a tener cancelación activa de ruido hasta 32 decibeles y una frecuencia entre 40 Hz y 600 Hz. Drivers de 40 milímetros, un peso aproximado de los 239 gramos. La verdad es que está muy ligero, pero se ve reflejado en los plásticos. Ahorita se los voy a enseñar. Y tenemos una duración de batería muy buena de 70 horas. Claro que en letras pequeñas especifica aquí que fue probado con un volumen del 60% y va a depender mucho si tengas la cancelación de ruido activada o desactivada. Y les recuerdo que también tenemos modo transparencia, ¿vale? Y de una vez les platico que tenemos codec SBC a AC, porque siempre se lo preguntan. Y pues pasemos a revisar este producto. Y al final de este video les voy a tener que decir pues qué otros productos les convendría comprarse. Inclusive podrían checar los A6, porque por el precio no hay mucha diferencia. Muy bien amigos, pues esta es la presentación de Soundpeats. La verdad es que han ido mejorando con el tiempo, se ve bastante bien. Son los A8, tenemos una cancelación activa de ruido híbrida. En la parte de atrás nos ponen nada más algunas de las especificaciones. Bluetooth 5.3, eso está muy bien. La frecuencia, miren, aquí nos ponen otros datos, por ejemplo, 20 Hz a 20 kHz. La duración de la batería, 70 horas, y la capacidad de la batería, 500 mAh, ¿no? Vamos a sacar este producto de su caja. Perfecto, pues tenemos una presentación bastante agradable, vienen bien protegidos. Vamos a sacar esto por acá. Revisemos a ver qué tenemos en la parte de abajo, que seguramente nada más vamos a tener instructivo. Vamos a ver esto por acá. Ok, pues sí, efectivamente tenemos una guía rápida. Les recuerdo que pueden descargar la aplicación de Soundpeats para ecualizar este producto. Y vamos a tener obviamente nuestro instructivo, ¿no? Vamos a tener un cable USB-C. Siempre les recomiendo recargar este tipo de productos con un cargador normal de celular, o sea, no utilicen la carga rápida, y o conectarse por su computadora, ¿no? O su laptop. Ahora, revisando los auriculares a detalle, pues evidentemente lo que les comenté del peso, sacrifican obviamente la calidad en los plásticos, pero a simple vista se ven bastante agradables, ¿no? La diadema viene acolchonada en caso de que no tengas cabello. Eso sí, no viene reforzada, pero como pueden ver, el plástico está bastante grueso, así que yo creo que no hay problema. Y parece que se abren lo suficiente por si estás cabezón, pero ahorita lo vamos a checar, ¿no? Si yo los volteo, vamos a tener aquí la L de izquierda y la R de derecha. Las almohadillas sí puedo decirles que están muy suaves, muy cómodas, pero aquí el detalle está en que mucha gente me pregunta sobre auriculares para hacer ejercicio.
este tipo de almohadillas, si hacen ejercicio, evidentemente con el tiempo se pueden llegar a apestar, aunque tú las estés limpiando, secando, y o se pueden llegar a ser feas, ¿no? Vamos a hacer un comentario al final de este video al respecto, a ver si la marca lo ve para darles alguna sugerencia. Y digamos que del lado derecho están todas las funciones. Subir, bajar el volumen, pero recuerden que con estos mismos botones van a poder adelantar o atrasar las canciones. Por ejemplo, con este botón que es para encenderlos, también pausar las canciones o sacar el asistente de voz. Ahora hay un detalle, la primera vez que los encienden, por lo regular se ponen automático en modo de emparejamiento. Pero si tú, no sé, en algún punto te quieres conectar a otros dispositivos, les recuerdo que a la hora de encender el producto, dejen apretado unos segundos el botón de encendido para que se pongan en modo de emparejamiento. Porque este es un problema muy común. Me escriben muchísimo en la sección de comentarios para preguntarme, es que no me puedo conectar a mi computadora, ¿cómo le hago? Bueno, si no se pusieron en modo de emparejamiento automáticamente, deja apretado el botón de encendido y después de unos 5 segundos ya lo sueltas y te conectas, ¿ok? Aquí tenemos la entrada USB-C y tenemos un botón destinado precisamente a la cancelación de ruido, modo transparencia, y si no me equivoco también tienen un modo de baja latencia de aproximadamente 65 milisegundos. También se va a activar con este mismo botón si lo dejas como unos 3 segundos apretado, ¿no? Así que pues bueno, no tenemos una conexión por cable. Nos podemos conectar a la Nintendo Switch y evidentemente pues voy a hacer una prueba. Ok, perfecto, damas y caballeros, vamos a abrir la diadema al máximo. Ahora sí que si yo le hago así a la prueba de resistencia, pues realmente no le crujen los plásticos, está bastante bien ensamblado. Y yo creo que abre lo suficiente, así que miren, me los voy a colocar. Y yo que sí tengo orejas medio grandes, pues sí me cabe perfectamente aquí en las almohadillas y son muy cómodas. La verdad es que yo al ponerme el producto ya cancelan bastante bien, o sea, la cancelación pasiva es buena y evidentemente encendiendo la cancelación pues va a ser mejor, ¿no? La verdad es que no está nada mal, ya la estuve probando. El modo transparencia sí está más o menos, pero para eso siempre me voy a la calle y hago la prueba para que ustedes se den una idea, ¿no? Me voy a poner los lentes porque yo sé que muchos de ustedes los utilizan y miren, la verdad es que ejerce un poco de presión, pero no es nada del otro mundo que a mí me vaya a molestar mientras esté trabajando. Así que, al menos en mi caso, no tengo mayor problema. Digo, pues el armazón no es tan grueso, pero yo creo que sí, van a poder trabajar o jugar sus videojuegos en la computadora o en la Nintendo Switch, porque no nos podemos conectar por medio de cable. Ahora, vamos a probar rápidamente el micrófono para darnos una idea si está chido o si está más o menos. Voy a hacer una pequeña prueba, ¿no?, de audio, porque no es lo mismo que ustedes se los pongan, con la cancelación activada, desactivada, modo transparencia, si nos vamos a dar una idea. Y evidentemente, pues sí, también me voy a ir a la calle y los voy a probar con la Nintendo Switch. Muy bien, en este momento me están escuchando a través del micrófono de este producto, los Soundpeats A8. Ok, siempre les meto un ruido, un fondo de cafetería también para que nos demos una idea más o menos de qué tan buen trabajo hacen. Eso sí, les puedo decir que hasta el momento son bastante cómodos. Evidentemente también va a depender del tamaño de tu cabeza, del tamaño de tus orejas. Así que con certeza no sabré decirte si a ti te van a quedar bien o no te van a quedar bien, pero en mi caso está perfecto, ¿vale? Muy bien, gente, antes de comenzar a hacer una prueba de audio, que les recuerdo que es nada más para ejemplificar, punto número uno, tienen conexión multipunto, te puedes conectar a tu PC y a tu celular, por ejemplo, al mismo tiempo. Ahora, el sonido en general, el modo normal, tiene muy buenos graves para escuchar todo tipo de música y medios. Siento que le hace falta un poco más de detalle en las frecuencias altas, pero para eso nos podemos meter a la aplicación de Soundpeats para hacer algunos ajustes o para que tú selecciones algún ajuste predeterminado. Ahorita lo vamos a revisar. Activamos la cancelación de ruido y se alcanza a notar cómo disminuye ligeramente los graves y tenemos un sonido un poco más equilibrado. Vamos a ver si haciendo esta prueba ustedes alcanzan a dar pues una idea, ¿no?, de cómo suenan. Y hay otro detalle, cuando pausamos la música emiten un sonido bastante extraño que para mí es molesto, como para notificarte que pausaste la música, y si lo vuelves a dar play te lo vuelve a hacer. Eso no me late, no está tan chido. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar y ya ustedes me dirán en la sección de comentarios si no les parece un poco molesto. La música la voy a dejar más o menos a un 60%, también para evitar que mis micrófonos pues estén precisamente golpeteando. Oh,
Bien, entramos a la aplicación de SoundPits, así se llama tal cual, SoundPits, luego me detecta los auriculares, son los A8, de hecho me deberían de estar escuchando a través del micrófono de los auriculares. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, hasta abajo a la izquierda, ahí tenemos todas las configuraciones. En la parte superior que dice adaptativo, tú puedes ajustar el sonido a tus oídos, ¿no? Va a ser algunos ajustes. Y pues ya dependerá de ti si te gusta o no te gusta. También tenemos el ecualizador, digamos el típico, que tenemos aquí algunos ajustes predeterminados, rock, pop, electrónica, etc. Tenemos el ecualizador personalizado. Aquí podemos justo estarle moviendo, experimentando, a ver qué les gusta más. Si no les gustó, le ponen reset y ya, ¿ok? Y tenemos aquí para seleccionar la cancelación de ruido también, el modo normal, el modo transparencia y activar el modo juego. Modo juego de baja latencia de 65 milisegundos. Si no eres un jugador profesional, vas a estar perfectamente bien con este modo juego. Si eres profesional, ya sabes que te vas a conectar por medio de cable, cosa que en estos auriculares no se puede. Ok, nos vemos aquí en medio otra vez, en la página principal. Y a la derecha tenemos la tienda con los productos de SoundPits. Esto viene siendo la aplicación. Realmente, pues, no necesitamos nada más. Muy bien, ahora, para conectarme a la Nintendo Switch, obviamente me voy aquí a audio a través de Bluetooth, añadir dispositivo. Pero antes de esto, voy a encender este producto. Digo, me desconecté primero de mi computadora, porque me puedo conectar a dos dispositivos, pero también, como está conectado a mi celular ahorita, me desconecté de la computadora. Ok, vamos a apretar el botón de encendido y lo voy a dejar apretado, ok, unos segundos. Ok, y ahora sí deberían de estar en modo de emparejamiento y voy a ponerle aquí en la Nintendo añadir dispositivo. A la Nintendo Switch, pues ahora sí que se tarda un poquito en detectar, se va a tardar alrededor de medio minuto. Muy bien, y si alcanzan a ver por acá, dice SoundPits A8, así que voy a establecer la conexión. Y listo, ya estoy conectado, entonces vamos a subirle el volumen. Perfecto, y me voy a pasar a un juego. Ok amigos, me acaba de pasar algo raro, creo que encontré una falla en el producto. Puede ser nada más de mi producto o una falla general. Cuando yo activo el modo juego, por ejemplo ahorita conectado a la Nintendo Switch, se comienza a entrecortar el audio, está muy extraño. O sea, literalmente, pues como que no me funciona el modo juego. Y me desconecté de mi computadora, de mi celular, me conecté nada más a la Nintendo Switch y por alguna razón ya lo reinicié ya todo y me sigue haciendo lo mismo. Se los voy a mostrar en este momento, pero pues está bastante extraño. Game mode.
Bien, damas y caballeros, estoy aquí caminando por la ciudad probando la cancelación de ruido. Está bastante bien, la verdad, sobre todo por el precio de estos auriculares. Las marcas, aquí Soundbeats, especifica claramente que la cancelación sirve precisamente para cancelar ruidos constantes, ¿no? Por ejemplo, la turbina de un avión, a lo mejor la bomba de una pecera, o en este caso el tráfico. Así que miren, estoy aquí en una avenida bastante transitada y vamos a hacer una prueba. El modo transparencia está decente y nada más. La verdad es que al principio hay que acostumbrarse a activarlo y entablar una conversación, pero siento que no deja entrar suficiente ruido, por así decirlo, ¿no? Como para que yo entable una conversación normal. Vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes se den una idea. Normal mode. ANC on. Pass through. Normal mode. ANC on. Normal mode. ANC on. Muy bien, damas y caballeros, antes de terminar este video vamos a repasar algunos detallitos. Por ejemplo, uno me los puedo poner así en el cuello con la marca hacia adelante. La verdad es que está bastante bien. Ahora, en general este producto está bien. Evidentemente los plásticos se sienten un poco económicos, pero es un producto agradable. Me gustó cómo suenan, que se puedan ecualizar. Son bastante cómodos. Obviamente las almohadillas generan calor. Y aquí está el tema. Por un lado, como que me confirman que tienen IP55 y por el otro lado que no tienen certificación. Miren, sea que tengan o que no tengan, no los recomiendo para hacer ejercicio. Y aquí si me están viendo los de Soundbeats, presten atención también. Y es que la mayoría de la gente que me escribe para preguntarme por auriculares para hacer ejercicio, me piden que sean así, de diadema. Porque no a mucha gente le gusta entrenar con audífonos, por ejemplo, de este tipo, que son abiertos, que son como si tuvieran unas bocinitas, ¿no? Y tengo por acá también como de chicharito, intraurales, ¿no? Entonces hay gente a la que no le gusta hacer ejercicio con ese tipo de productos y prefieren estos. Ahora, evidentemente, estos van a dar calor con el tiempo. Obviamente haces ejercicio y aunque tú lo seques, se pueden llegar a apestar. Con el tiempo se puede descarapelar, etcétera, ¿no? Entonces estaría fabuloso que la marca nos saque un producto así, pero con otro tipo de almohadillas, tipo tela, que tú las puedas remover y meter a lavar y volver a poner. A toda esa gente que me pregunta por auriculares así para hacer ejercicio, les recomiendo unos Philips. Ahorita, cuando termine este video, te va a aparecer ahí el video para que lo cheques, porque se les puede remover las almohadillas y las pueden meter a lavar. Inclusive los Giant Proud Series 3500, que son para jugar videojuegos, tienen almohadillas intercambiables, lo cual está bastante chido, porque tienes unas así, imitación piel, y también tienes unas tipo tela, para que cuando juegues en zonas donde hace mucho calor, pues no te esté sudando la oreja, ¿no? Eso está bastante bien, así que, pues oigan, podría ser un producto mucho más exitoso si pudiéramos cambiar las almohadillas. Eso sí, obviamente yo creo que elevarían un poquito el
precio, ¿no? Ahora, con el tema de la Nintendo Switch, por alguna razón el modo juego no se puede utilizar específicamente en la Nintendo Switch, porque hice pruebas en mi celular, hice pruebas en la computadora, que bueno, en este caso tengo Mac, y no hubo mayor problema para activar el modo juego. Así que ahí no tendrás mayor problema, o inclusive podría ser nada más un tema de mis auriculares, ¿no? Les recuerdo que este es un producto completamente nuevo, ya saben, pueden presentar fallas, pero son cosas que igual y se puedan solucionar por medio de actualizaciones. Por eso es bastante importante que nos podamos conectar a la aplicación de SoundBits, ¿no? Por si en algún momento sale alguna actualización, que lo podamos hacer. Ahora, rápidamente, el precio. Si tú pagas alrededor de $10 más, podrías comprarte los SoundBits A6, que sí, creo que tenían Bluetooth 5.0, digamos, un producto que ya tiene sus años, pero los SoundBits A6, por ejemplo, tienen la diadema reforzada, tienen la conexión por medio de cable, tienen la certificación contra el sudor o salpicaduras de agua y también tienen una bolsita para transportarlos. Sigue siendo un buen producto a mi parecer, ¿no? Entonces ahí está el dilema. Necesitas la conexión, necesitas una bolsita, te compras los A6, ¿no? Es poca la diferencia. Ahora, si tú pagas, por ejemplo, como otros $10 más, alrededor de los 1,300 y tantos pesos mexicanos, te puedes comprar los Space, los cuales ya vimos aquí en Casual Variado. Y la verdad es que también están bastante bien, son muy cómodos, tienen una buena cancelación. En general es un buen producto con una muy buena batería. La verdad es que llegan mínimo a las 100 horas, ¿no? Creo que eran 123, pero más o menos 100 horas es una locura, la verdad, ¿no? Entonces, si estás buscando un punto intermedio, yo creo que me seguía quedando con los A6. Y si tú me dices, oye, Cristian, es que la verdad ando bien corto de dinero, no me alcanza y quiero algo, pues, completo, pero económico. Para eso tenemos un poquito más abajo los Hailu, los S35, me parece que eran... que tienen también un poquito de todo y también se pueden conectar por medio de cable. Y también si encuentras por ahí, igual y por AliExpress, los H3 de QCY, que son los que tengo exactamente por acá atrás, que también es una buena compra. Aquí, si no me equivoco, la diadema sí está reforzada, también tienen cancelación de ruido y se pueden conectar por medio de cable. Entonces aquí me ponen en un punto muy complicado porque es un buen producto, pero el problema es que hay marcas que te ofrecen una que otra cosita más a un precio mejor, ¿no? Entonces, sería muy importante que ustedes me comenten en la sección de comentarios qué es lo que ustedes piensan al respecto. ¿Se los compraban? ¿No se los compraban? Sí me gustaron, pero les repito que tengo otras opciones disponibles, ¿no? Y pues me gustaría saber también si tú ya tienes este producto, ¿qué te parece? ¿Vale? Y nuevamente, si me están viendo los de SoundBits, hagan unos así, pero para hacer ejercicio, por favor, con almohadillas de tela y que se puedan lavar. Serían perfectos, ¿no? Les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda, evidentemente me pueden escribir en la sección de comentarios. Y si no, directamente en Instagram. Ahí no se me va a olvidar, ¿no? Siempre hago el esfuerzo por responderle a cada uno de ustedes. A veces se me pasan comentarios y a veces no me sé la respuesta. Y soy bastante sincero con ustedes y se los digo. Oye, güey, no me sé la respuesta, pero igual lo podamos investigar, ¿vale? Aquí todo con transparencia. Yo soy Cristian y esto es Casual Variado. Nos vemos en un siguiente video.